no solo estudias. Te ofrecen distintos cursos que tú, bueno, puedes elegir. Todavía yo no he acabado el curso, estoy en ello, estoy haciendo el de marketing digital y redes sociales. Que me formaron en tareas un poco más rudimentarias, de mano de obra. Voy a seguir haciéndolo y quiero ser programador. También te dan un taller de competencias digitales que te ayuda como a refrescar pues esos conocimientos y también uno de competencias transversales que también te ayuda como que a mejorar pues tus habilidades y todo esto para entrar al mundo laboral. No solo estudia, sino que te llevan a hacer otras actividades. Charlas de fotografía, de imagen personal, de cómo enfrentarnos a una entrevista, el cómo realizar el currículum. Tenía una asesora de empleo y me llamaba constantemente y me decía que podía mejorar. María Ángeles, que mi trabajador social, hablaba bien de mí y al final me contrataron a trabajar. Con los cursos hice prácticas y la verdad que me vino estupendamente. Al haber hecho unas prácticas, si tienes una actitud buena, puedes encontrar trabajo mucho más fácil, porque ya estás profesionalizado, ya estás situado en un entorno laboral. Cada 15 días nos hacen una entrevista presencial. En esa entrevista presencial tratas temas de cómo llevas el curso, pero además también se preocupan por ti. Es un sitio en el que creces, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Estoy muy contenta de cómo nos están formando de forma gratuita y de una forma tan buena y agradable. Voy a seguir tomando todas las herramientas que me fueron dadas y voy a mejorar mi perfil. Al mejorar mi perfil, mejorar la vida de todas las personas que me rodean.